diseñado por el ingeniero naval Richard James en 1940. En 1945 fue lanzado en los almacenes Gamble's, situado en la ciudad de Filadelfia de Pensilvania. Filadelfia, escrito con F de friki, no con PH de Felix como el queso crema. En 90 minutos el juguete se vendió como churros. La fama de Slinky permitió crear nuevos juguetes originales, como las gafas Slinky, unas gafas que se te caen los ojos, el tren Slinky, el gusano Slinky y el perro Slinky. ¿El perro Slinky? ¿A qué me suena eso? En 1960, Richard James se divorcia y se marcha de misionero a Bolivia, así que su exmujer se encarga de la empresa, y así sigue hasta el año 2008 cuando fallece. Su marido murió en 1974, mejor dicho, ex marido. Durante el paso de los años, Betty estaba enfadada de que los juguetes cada vez fueran más caros, ya que los Slinkies, que antes costaban $1, ahora costaban $4. Y el perro Slinky, que costaba $5, ahora costaba 20. El Slinky sirvió como herramienta de estudio en los colegios, para así aprender sobre las ondas. En la guerra de Vietnam, sirvió para ampliar las antenas telefónicas. Y en la NASA, se usa de experimento para la gravedad. Originariamente, el Slinky se hizo de metal, pero también se hicieron algunos de plástico, que a diferencia del original, estos son más resistentes, ya que no se suele deformar el metal. Aunque eso sí, se suelen romperse con facilidad. Esta versión de plástico se vendió en España en 1992 con el nombre de Onda Manía, pero solo se lanzaron una temporada. En Portugal, se siguieron vendiendo hasta el día de hoy. En algunos chinos, los venden con los colores del arco iris. Y hablando de Toy Story, los de Pixar subieron a YouTube un falso comercial del oso Loxo. Está tan bien hecho que parece auténtico de los 80. Fue para promocionar la película de Toy Story 3. Pero aún así, no quiere decir que no exista el peluche, ya que también está a la venta. Y aparte de su olor a fresa, también puede hablar si le aprietas la barriga.